Camilo Calle cada vez me sorprende más a mí con todos los temas que nos trae aquí a Muy Masculino. Soy Nacho López y como siempre para mí es un placer estar con todos ustedes. Camilo, ¿cómo vas? Muy bien, gracias a Dios. Me encanta esta herramienta. Esta especial, esta de baterías, no es para largos trabajos. No. Porque se queda usted sin pila, pero... Incluso, bro, está la otra pila ya, respaldando. Sí, pero igualmente son de máquinas para uno hacer trabajos en casa, ricos... A mí me gusta mucho esta inalámbrica por el tema del ruido. Ahorita vas a ver que, pues, obviamente es muy silenciosa, sí. No hace tanto ruido, pues, obviamente, como una de cable. Lo que decís es verdad, el rendimiento no es el mismo. Pues, muy bien. ¿Qué es la ingleteadora? Es una herramienta para cortes transversales. Recopilemos un poco. Un corte longitudinal es este corte que yo realizo en el sentido de la veta de la madera. Sí, señor. ¿Cierto? Un corte longitudinal. Que normalmente utilizamos la circular de mesa, que ya la vimos también. Sí. Un corte transversal normalmente se hace con la veta atravesada o a una pieza, obviamente, por el lado menor, es decir, por el ancho. Entonces la utilizamos mucho para marquetería, la utilizamos mucho para los listones, para las personas que trabajan, digamos, construcción en casas de madera. Es la herramienta básica fundamental porque... Obviamente debo darle los cortes a todas las vigas, a todos los listones, a todos los bolillos y con determinados ángulos. Esta en especial me gusta mucho ya que yo creo que todos conocemos esta máquina, pero fija. Es decir, sí, sin baja, desplazamiento. Sí. Esta me da un área mayor. Área mayor. Vea que, por ejemplo, ahí, si quieres, yo acá le voy a aflojar más. Entonces, ahí te puedes desplazar más. O sea que la pieza... Tiene una pieza aquí grande. ¡Wow! Sí, señor. Una pieza. La pieza que yo quiero cortar... Entonces, lo primero que tiene es eso. Tiene una medida mayor. Tiene una medida mayor. Segundo. También viene, obviamente, con diferentes tamaños de disco. Sí. Este, por ejemplo, es un disco de 7 y cuarto pulgadas, se puede poner de 8 pulgadas. Hay otras que vienen de 10, de 12. Muy bien. Pero eso ya depende de la industria que yo esté trabajando. Si yo estoy trabajando construcción en madera, pues debo tener una de 12 pulgadas, pues obviamente. Perfecto. Pero si yo voy a trabajar listonería, pues con esta de 8 pulgadas es suficiente, Nacho. ¿Listo? Adicionalmente, maneja ángulos. Claro. Ahora aflojemos acá. Esa es una de las funciones principales. Una de sus funciones es esta. Vean ahí el desplazamiento. Izquierda y derecha. O sea, esto me encanta. Correcto. Entonces, usted siempre va a encontrar aquí, ella tiene unos por default, lo más de los 15 grados. Yo no sé por qué se... Vamos a hacer una pequeña recopilación. Sí, aquí está en cero y si yo vuelvo y la tiro, vuelvo y se me va a enganchar aquí a los 15 grados. Muy simpático eso. ¿Por qué, hombre, Camilo? Nacho, vea. Vamos a hacer una recopilación. Yo tengo un ángulo indeterminado, ¿cierto? Así, sí, señor. Un ángulo que no tengo determinado. Sí. Y... Con la falsa escuadra, obviamente, lo saqué para pasarlo a la madera. Sí. Vamos con la escuadra rápida. Determinamos el ángulo. Ahí me estoy parando sobre el ángulo. ¿De cuánto nos está dando? De 25. De 25 sobre la vertical. Entonces, póngamela ahí en 25. Póngamela ahí en 25. 22.5, 3, aquí, este es 20, no, aquí no encontré el 25, vamos a ver si, sí, ahí lo encontré. Cierto, entonces vea que es complemento de todo, desde la marcación ya llegamos obviamente a fijar ese ángulo, ¿listo? Mm. Bueno, ahora te voy a dar digamos espere, todavía le falta. Vamos a darle un uso, digamos, muy Es que quería presentar primero toda la máquina, para después irnos a la aplicación. Listo. Entonces lo van viendo, me encantó esto. O sea, tiene esta posibilidad, qué maravilla. Esa función es telescópica. Sí, porque es que es muy liviana. Esta es una máquina de trabajito muy liviana. Entonces tiene esto, lo que les acabamos de mostrar. Nosotros la llamamos al hombro a la obra, siempre. Entonces le acabamos de mostrar cómo sacamos ángulos, pero resulta que hay otro también, que ya es el inglete. El inglete. ¿El inglete qué es? Vamos a ubicarla. El inglete ya es un corte como lateral. Exactamente, donde yo debo darle la inclinación al cabezal de la herramienta. Entonces mira, Nacho, por allá si quieres me ayudas, vas a aflojar esta parte. Ah, muy bien, sí, listo ya. Exactamente. Bueno. Listo, entonces acá nos venimos. Y ya no, ya quedó libre. Ya la aflojaste, entonces miren, tiene esta doble función, entonces usted puede trabajar
con ángulo y con inglete. O sea, correcto. Usted se le presta esto y fuera de eso la trae y la lleva. Eso nos da mucha versatilidad, sobre sí. todo para la instalación de zócalos. Entonces, sí, señor. Entonces, miren lo que tiene toda esta máquina. Ya en esta segunda parte, ahora sí, usted me va a enseñar cómo aprovechar todo esto, porque uno le compra estas cosas y no sabe uno para qué. Espere, que primero la vamos a presentar, como usted dijo, entonces vamos a parar ahí, ¿cierto? Sí, señor. Porque me falta otra función. Ah, ¿tiene otra? Sí, claro. Resulta que yo quiero doblar un pedazo de esto, se llama contrachapado, que normalmente se conoce como triplex, pues como sí, en el mercado, sí. pero realmente es un contrachapado. O quiero doblar una pieza de MDF. Esto es un MDF, sí. para yo hacer esos dobles o quiero, digamos, hacer el bastidor de una puerta entamborada, hay que hacer algo que se llama sangrado. Sangrado es una ranura, Nacho. Sí. Entonces, debo hacer el paso, vamos a organizarla, debo hacer el paso de la sierra, pero no realizando todo el corte. Muy bien. Entonces, ¿cómo calculo yo, digamos, la profundidad? Sí. ¿Sí o no? Entonces, para realizar, primero, para doblar una pieza de estas, técnicamente necesitamos, para que nos dé el doblez, necesitamos realizar tres ranuras y dejar 3 milímetros de espesor sin corte. Entonces, ¿cómo logro yo eso? Vean, Nacho, esta función que tiene aquí. Aquí baja del todo, pero si yo le muevo el tope... Sí, señor. Si yo le muevo el tope, ahí ya se frena y le puedo dar, obviamente... más profundidad, menos profundidad de corte. Entonces, ahí yo logro frenar. Entonces, pone la piecita ya, Nacho, por ejemplo, para que empecemos con este ejercicio. Pone la piecita ya y mira de lado que el disco... Claro. Necesito que el disco me deje 3 milímetros. O sea, que está... No, está súper alto. Listo. Dale ahí. Vuelvo, le doy más. No, menos, 3 milímetros, no, baje. Bajo. Baje. Digamos que por ahí podemos estar, ahí sí, al ojo. Eso, al ojo, entonces yo le voy a dar un tipcito, 1, 2, 3, 4, 5, 15 milímetros de espesor, sí. cada ranurita de estas tiene 3 milímetros. A eso le apunté. Qué bien, eso. Le apunté a eso, no, ahí a la jora. No, ya es que sí me voy a desquitar a eso. Yo veo. Sí, a eso le apunté, sí, señor, ahí la tengo. Muy bien. Ya, esto es muy visual. Listo. No, pues entonces, vamos a hacer una pausa claro y vamos sí. a cortar. Qué buena máquina, la recomiendo, sea eléctrica o sea de baterías, se la recomiendo. Esto le ayuda cantidades en el trabajo. Claro, así es. Y si pueden, de estas venden unas sencillitas. Baje, suba, ya. Sí, no son costosas. No costosas. Ya cada vez que se va metiendo uno más en todo esto, valen un poco más, pero vale la pena. Claro. Una pausa sí. y vuelvo con ustedes. Emprendedores Coordinadora, nos encanta escucharlos y conocer sus historias. Si usted es emprendedor o conoce a alguien que esté emprendiendo, no duden en escribirnos a través de nuestras redes sociales que van a estar apareciendo en pantalla. Coordinadora apoya el emprendimiento en Colombia. Bueno, y como no es la excepción, hoy estoy con Jessica, un emprendimiento de ropa local. ¿Cómo estás, Jessica? Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Cuéntame quién es Jessica, qué te gusta, qué te apasiona. Bueno, me encanta crear, me encanta construir cosas nuevas. Me direccioné mucho por el mundo de la moda porque es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención, pero realmente soy psicóloga, pero siempre como que todo giró alrededor de eso, como de sentirse en sintonía y sentirse cómoda con cómo me veo. Bueno, ¿y en qué momento de tu vida tú decidiste emprender? Realmente fue un proyecto de toda la vida, pero tomé la decisión con mi hermana hace aproximadamente 1 año y 3 meses de crear Alevos, que es como nuestro bebé, por lo que estamos acá y por lo que siempre hemos como trabajado durante todo este tiempo. Okay. Entonces, realmente es un proyecto de las dos desde hace ya este tiempo. Bueno, ahí estamos viendo unas prendas. ¿En qué se inspiran? ¿Quién crea los diseños? Muchos diseños son creados desde nuestras ideas de cómo nos podríamos sentir cómodas a la hora de vestir. Realmente las combinaciones de colores y todo esto va muy de la creación de mi hermana, que es la persona que más imaginación tiene en el mundo. Y yo soy muy del estilo.
O sea, tipo, mucha de la ropa de Leos es ropa que yo uso o que me pongo en mis días diarios. Entonces dije como, qué genial que los pants que uso y me hacen sentir tan cómoda los puedan usar otras chicas. Ok, bueno, espera, devolvámonos un poquito. ¿Qué significa Leos? Leos. Leos tiene un significado muy hondo, por decirlo así. Es muy aferrado al psicoanálisis. Como te dije anteriormente, estudié psicología. Entonces, por ejemplo, existen tres tipos de amor. Que está el amor eros, que es un amor más pasional y sexual. Está el amor ágape, que es un amor de hermandad y de amistad. Y en la mitad está el amor levos, que es el amor propio. Pero un amor propio desde lo egoísta ni desde el narcisismo, no. Sino desde soy yo y me quiero y me amo. Pero aún así puedo comprender que hay más gente a mi alrededor que puede necesitarme o no es un amor celoso, por decirlo así. Entonces, Leos es como la representación de eso, de como que todos somos iguales y no hay como que discernir entre nada. También nos basamos en Safo de Lesbos, que es una poetisa griega, y Lesbos era una mujer súper tesa para su época. Entonces nos enfocamos en ella porque ella hablaba mucho del amor libre, o sea, que no teníamos que limitarnos a la hora de amar. Okay. Así que eso significa Leos. Ok, bueno, aquí tenemos una modelo que nos va a mostrar una de las prendas que usan. Cuéntame esta prenda, por favor. Esta es nuestra blusa Olivia, que de hecho decidimos ponerle Olivia porque una de nuestras gatas se llama así. Como que a todo le ponemos eso que somos nosotras, desde lo más básico hasta lo más elevado que nos pueda representar. Es una camisa muy cómoda, es muy fresca, viene literal desde la talla más pequeña hasta la más plus. O sea, es como que nunca hacemos distinción frente a los cuerpos ni nada por lo parecido. Nos parece que Leos es un mundo en el que pertenecemos todos. Que de hecho es algo que siempre elevamos cuando sacamos una campaña nueva o sacamos una temporada nueva. Es aquí pertenecemos todos. ¿Y tus prendas las puede usar un niño de 15 años? Sí, el público objetivo. Nuestro público objetivo realmente van desde los 18 hasta los 30 y tantos de años. O sea, no hay como distinción en eso. Y la prenda que tú tienes puesta también es de Leos, ¿cierto? Sí, todo es de Leos. Ok, súper linda. Bueno, Jessica, muchísimas gracias. Felicitaciones por tu emprendimiento. Deseamos lo mejor. Y ahí tienen ustedes los emprendedores de Coordinadora. Coordinadora apoya el emprendimiento en Colombia. Bueno, ahora me voy a poner aquí a trabajar. Vamos a hacer unos cortes que usted me está pidiendo aquí. Ya quedó resuelto que íbamos a dejar ese esos 3 milímetros Nacho, abajo. Ojo, siempre, como siempre. Primero, ¿para qué es esta regla que hay acá? Ah, es no, una es prensa. Una prensa, ¿cierto? Sí. Una prensa. Y la regla, si yo la tiro contra este, digamos, contra el tope que me da la escuadra del corte, ¿qué me dice? Que lo que no se deje prensar, no lo puedo cortar. Ajá. Entonces, si yo tengo una piecita que ya se me sale, o sea, que la tengo acá, yo no puedo poner las manos acá para sostener la pieza. Sí. ¿Listo? Ojo que incluso vea las manitos, acá las tiene ahí bien marcadas. Si la herramienta se trabaja con seguridad, la protección, yo siempre digo que es muy segura, que cualquier persona la puede manejar. Sí. ¿Listo? Bueno, entonces usted aquí lo que me pide es... Que hagamos un corte en ranura y lo hacemos a un centímetro de distancia. Bueno, vamos así. Entonces, ojo con la mano acá, la mano bien, siempre posición de boxeador. Yo con una maquinita de este, vamos a decir si es capaz. Y despacio, porque puede patear. Nosotros nos patea. Sí. Eso, despaciosito. Ahí ya no le da más. No me dio más, ¿por qué? Ya le voy a decir por qué. Porque como no tiene toda la profundidad que nosotros deseamos, ahí hay que hacer un tipcito que le voy a enseñar. Exactamente. Póngame ahí cualquier... ¿No trajo? No va a poner, no. Cualquier tablita le podemos poner. Pero acá ya se me sale el prensa. No. Calmado que sí. No quería dañar el listoncito, pero... Yo le dije, pero... O póngaselo a un lado nomás. Eso. Ahí está. Vamos a ponerle... Póngalo, córrele para que no lo dañemos y le pasamos derecho. Entonces acá ya va a ser la misma ranura. Eso. Pero ya cuando empiece a ingresar al listón, le hacen más suavecito porque tenemos una altura diferente. Ay, ay, ay.
No sé. Vamos a sostener esta pieza bien porque la tenemos libre. Sí, obviamente. Y vas a ingresar. Suave. Ahí. Muy bien. Esa llame. Eso, vamos a hacerlas como a un centímetro más o menos. Muy bien. Nacho ya tiene experiencia en esto. Muy bien. Más o menos, esto está al cálculo. No, sí, igual estamos haciendo solo el ejemplo. ¿Cuántas son? Son 13, si quiere hacemos las 13 para que... Muy bien. Si ves que es muy silenciosa, o sea, es decir... No, usted porque me tiene aquí nervioso, pues yo me iría así rápido. Yo me iría así rápido, más industrial. No. Sí. No sé cuántas lleva usted. Usted es el que uno, me toma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay unas que me están quedando, pero bueno. Dejémoslas ahí. Bueno, y usted lo que dice es que... Exactamente. Entonces, ¿qué hago yo con esta pieza? Por acá voy venga, a sacar... Vamos a mostrarlo aquí en cámara. Bien mostrado. Entonces, miren lo que hicimos, más o menos. No fue por efectos de televisión rápido. Se hicieron 13 cortes. No sé por qué ese número. Acá, ya usted 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 11. Pues, muy vamos bien. A dejarlo ahí, pero lo ideal son 13. Que hicimos a cierta profundidad dejando un 3 milímetros abajo. Exactamente. ¿Sí o no? 3 milímetros. ¿Para qué hice esto yo? Para poder doblar la pieza, pero yo no la puedo doblar inmediatamente. Muy Nacho. Bien. Yo la debo... ¿Qué hay que hacer? Suba esa, el balde. Sí. Sí, claro. La debo remojar. Entonces, en un balde con agua y ojalá, inclusive... No necesita sumergirla, vea. Usted con brochita sí. Le empieza a aplicar por 30 minutos, en lapsos de 10 minutos, le va aplicando y le va aplicando, le va aplicando. Cuando ella ya cumpla los 30 minutos, usted empieza a aplicarle pegante para madera en las ranuras. Sí, señor. Y suavecito, con una prensa, le va dando la curva. Y así puede tener muebles con terminaciones curvas. ¿Hasta qué curvatura me puede dar esto? Esta con 13 ranuras a un centímetro de distancia, es decir, todas equidistantes. Sí, sí, obvio. Nos da la escuadra. Es decir, yo le pongo la escuadra y me da los 90. No le creo. Es correcto. Bien interesante. Eso sí... Lo que él acaba de decir, y eso me decirla por ambos lados. Por ambos lados. Por ambos lados, tenga la nalguita. Si quiere, la sumerge este pedacito, no la mueve, porque hay que esperar que se seque. Igual se está explicando el concepto nada más. Si es agüita caliente, se lo recomiendo. El agua caliente acelera. Inclusive, si es con vapor, ni siquiera tiene que hacer el corte. Es correcto. Si usted la mete en un tubo de vapor, no tiene que hacer. Hay un diferencial. En MDF no mojamos. Porque si no, se me pierden las propiedades, obviamente. Muy bien. Es con madera sólida. Vamos a hacer la última función. Nacho, haceme un cortecito a 30 grados. A 30 grados la ubicás y me haces el cortecito a 30 grados de una pieza. ¿Usted lo quiere en izquierda o en derecha? Como caiga. Ah, como caiga. Ah, pero a 30 grados, ¿pero qué voy a hacer? No, el ángulo, no en inglete. Haceme el cortecito acá. Ah, sí, pero entonces, como usted me la prensó aquí, desplazame. No, lo que pasa es que usted me la... Yo le saco aquí la prensita. Ah, eso es. Ahí acá, eso. La tienes que sacar ahí. A 30 grados. Esto, vámonos. Ahí hace tope. Cada que llega a una medida, simplemente hace tope automáticamente. Prensamos. Esta escuadra es fundamental. Ahí vas a hacer el corte. Recuerde bien la posición. Y vamos a quitarle la profundidad. Eso es, sí. Entonces, mire, cuando le metemos la profundidad, ya mira hasta dónde me baja. Entonces, aquí vienen dos alternativas. O yo empiezo a entrarla así o la puedo coger. La puede bajar inmediatamente. Puede llegar. Está dentro del área. Si está dentro del área, vengo bajando. Y esos listones hay que cortarlos. Despacio. Despacio, ¿por qué? Porque estos listones normalmente... Hay un concepto de la madera que es alistonada. Es decir, esto no está totalmente sólido. Vea que son dos piezas de madera que unieron. Entonces, a veces, acá, en esta unión, puede atrancar. No, lo digo yo. ¿Para qué hago yo esto? Vea, para que hagan un ejercicio en la casa, para enseñarles, digamos, que incursionar en la carpintería a veces no es tan difícil. Voy a un tallercito, pido 6 piezas, con cortes de 30 grados. Dale ahí. Aplica pegante. Hay que abrirla, obviamente. Sí.
Ay, Camilo, ponga. Hágale tranquilo. Aplica pegante en todas sus partecitas. No necesita ni taladro, no necesita ni tornillos, pues, para que hagan la repisita allá en la casa. Sí. Estas se utilizan mucho, son colmenitas. Un palito, ¿qué valdrá un palito, Nacho? Ya, ya 30. Ah, y entonces vamos a ver qué me sale aquí. Y vamos a darle a la última acá. Entonces vamos a ver qué me sale. Eso. Estoy en aquella cámara, entonces voy a hacer lo que usted quiere. Exactamente. Me vengo y empiezo. Eso, mire que... Y ahí cierra. Vea, no necesita ni prensa, Nacho. No. No necesita ni prensa, vea, con la cintica de enmascarar. Cierra. Cierro. Deja secando un día para otro, ya tiene repisa, vea. Para que pare en la casa, pues. Caballeros, y aquí, mire. Eso, la deja secando. Déjala secando y listo. No necesito prensa, no necesito tornillos. No, no necesito nada. Absolutamente nada. Y con esta pega, le digo, eso no lo vuelve a despegar usted. Ah, no, ya eso no, ya quedó. No, vuelve a despegar. El ensamble. Ahí tiene. Una cosa facilísima. Facilísima. Bueno, Camilo, oiga, me gusta esta máquina. Recomendación, se lo digo, yo he cometido el error varias veces, a veces por acelerado, que... Mejor dicho, no la pongo desde arriba, sino que la tengo aquí. No, no va a hacer ningún corte. Y se la pongo casi que a la madera. ¡Ta! ¡Pah! Ella, ¡pah! Lo vuela, sí, le vuela, sí, a uno, claro. Ya. Gafas de yo seguridad. Yo debo lograr que el disco incluso llegue a su revolución. Llegue a su revolución y ahí lo ingreso. Y siempre, suavemente, todo depende del tipo de la madera. Muy bien, oiga, hizo hasta repiso usted aquí. Ah, para que vaya, es para animar a la gente, Nacho. Bueno, próxima entrega, hablemos de cómo vamos a molar cuchillas y cosas que se requieren aquí para los cortes. Eso es pantojalos más que todo. Jami, ¿tus redes? Bueno, tenemos en Instagram, @ hágalo _en_casa, en TikTok, Camilo Profe Carpintería, y en YouTube, hágalo en Casa Colombia. Con un poquitico. Yeah. Eso, yeah. Bueno, no quería hacer eso. Nos vemos.